Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega de los premios STEM Talent Girl Awards en su segunda edición, organizados por la Fundación ASTI y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Primera edición, primer año que podemos realizar de forma presencial, ya que, como todos sabéis, el año pasado tuvo que ser online por culpa de la pandemia. Ha cambiado la forma, pero no el objetivo, ya que no es otro que poner en valor el talento y el liderazgo femenino, reconociendo el trabajo y compromiso de alumnas, empresas, instituciones, divulgadoras científicas y mentoras. Queremos agradecer, en primer lugar, a la directora general de la Mujer en la Junta de Castilla y León, Ruth Pinado, su presencia en estos premios. También al decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Isabel I, David García García, por su presencia y por habernos abierto las puertas de su casa. Así como a don Roberto Saiz Alonso, delegado territorial de la Junta en Castilla y León, la diputada provincial de Burgos, doña Inmaculada Sierra, y al resto de autoridades y empresas colaboradoras con el proyecto STEM Talent Girl, que hoy nos acompañan. Queremos también agradecer a todos los que habéis venido a este magnífico auditorio en esta ocasión tan especial, especialmente a las alumnas STEM Talent Girl en Burgos y a quienes nos siguen desde estos momentos desde sus casas, en el streaming, a través de las redes sociales o a través del canal de YouTube de Universidad Isabel I. Y para dar comienzo a estos premios, tiene la palabra David García García, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Isabel I. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia con nosotros de la directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Ruth Pindado, así como el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, y la diputada provincial Inmaculada Sierra. Asimismo, también quiero agradecer la presencia del resto de autoridades. Me gustaría agradecer la presencia de todo el equipo que conforma STEM Talent Girl, liderado por la Fundación ASTI, en especial a Enar, Carmen y Roberto, así como a todas las coordinadoras y mentoras, todo ese equipazo por los cuales estamos hoy aquí. Asimismo, quisiera agradecer a todo el ecosistema de partners que hacen posible este fantástico proyecto y esta gala. Gracias por estar ahí. Para la Universidad Isabel I es un inmenso placer poder acoger en este auditorio la gala de entrega de premios de la segunda edición de los STEM Talent Girl Awards. La Universidad Isabel I forma parte desde hace unos años del programa STEM Talent Girl. Somos el partner educativo digital, aportando nuestro granito de arena para hacer crecer el proyecto y posibilitar que pueda llegar a más sitios, a más sedes, a más niñas, a más mujeres. Es nuestra responsabilidad y estamos muy orgullosos de formar parte de este proyecto. El año pasado, esta misma entrega de premios se tuvo que celebrar de forma online, como decía Ana. Las circunstancias sanitarias así lo marcaban, pero este año hemos podido dar un pasito más hacia la ansiada normalidad. Y cumpliendo con las pertinentes medidas de seguridad, vamos a celebrar este acto de entrega de premios de forma presencial. Además, dado que hay tecnologías que han llegado para quedarse y que permiten llegar a todos aquellos que no han podido estar hoy aquí presencialmente, el evento se está retransmitiendo en streaming a través del canal YouTube de la Universidad Isabel I. Por mi parte, he tenido el inmenso privilegio de ser miembro del jurado que ha valorado las diferentes candidaturas de estos STEM Talent Girl Awards. Y doy fe que ha sido una tarea sumamente compleja. El nivel en todas las categorías ha sido sublime y esto hizo que para mí fuese un reto mayúsculo otorgar las diferentes valoraciones. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena a todas vosotras, estudiantes, mentoras, divulgadoras. Todas vosotras sois ganadoras. Todas sois fantásticas y un ejemplo para todas y para todos. Sois un presente y un futuro maravilloso. Asimismo, los proyectos sociales e instituciones que han presentado su candidatura dan idea de la excelencia de iniciativas que están actualmente en marcha
y que se encuentran en pos de facilitar y aumentar las vocaciones STEM. Hoy es día de poner en valor esa excelencia, esas trayectorias y esos proyectos que hacen que podamos mirar al futuro con un mayor optimismo. Gracias de corazón a todas por vuestra asistencia y a todos, tanto los que estáis aquí como los que nos seguís por streaming. Un placer y un gusto compartir esta tarde con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias por hacer posible esta gala de entrega de premios. Muchas gracias también a ASTI Mobile Robotics, a la fábrica de L'Oréal en Burgos, a PPG, partners estratégicos de estos premios, y a la Universidad Isabel I como partner educativo digital del proyecto STEM Talent Girl, que además, como hemos dicho, nos acoge hoy en su casa. Y, por supuesto, gracias por su colaboración a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que además de la celebración de estos premios, hace posible la implantación del proyecto STEM Talent Girl en todas las provincias de Castilla y León. Tiene la palabra Ruth Pindado, directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León. Muy buenas tardes. Como siempre, es un honor poder acompañaros en esta fiesta de los Premios STEM Talent Awards. Gracias, Fundación ASTI, por este impulso decidido y claro por el fomento del talento femenino y la apuesta sin concesiones por las niñas en las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Gracias también a la Universidad Isabel I, gran colaboradora de la Junta de Castilla y León, y de la Directora General de la Mujer. Gracias, rector, por vuestra implicación en este ámbito. También en otros, pero hoy estamos aquí para destacar la importancia de la incorporación de las mujeres en un sector que parece que no terminamos de lograr hacerlo suficientemente atractivo para despertar el interés. Gracias al jurado, pues aunque no lo hemos tenido fácil, hemos sabido llegar a un acuerdo que señale estudiantes, instituciones o empresas, proyectos, mentoras, divulgadoras, sabiendo que pudiendo haber ganado cualquiera de las presentes, teníamos que elegir, y así creemos haberlo intentado hecho. Y gracias no solo a los participantes y premiadas hoy aquí, sino a todas las niñas y mujeres que este 2021, a pesar de las dificultades, habéis asistido puntuales, con ganas, con energía y con fuerza para realizar el programa, para mentorizar y tutorar. Gracias a todas por vuestro compromiso con la igualdad y por querer hacer de Castilla y León un lugar mejor, más justo, más igualitario y, como no, más bondadoso. Desde la Dirección General de la Mujer tenemos el firme propósito de lograr la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres, partiendo, no obstante, desde la libre decisión de cada uno de ellos y de sus familias, del entorno a sus estudios, de su formación, del desarrollo personal y sus intereses, pero no cejaremos en el empeño de mostrar sus posibilidades, de los avances producidos por las propias mujeres, de la importancia de los puntos de vista y de los logros obtenidos por algunas de las grandes mujeres a lo largo de la historia. Queremos mostrar ejemplo, ser guías, enseñar talentos, involucrar a todos los sectores, colaborar con la investigación, con las universidades y las escuelas profesionales. En definitiva, favorecer el desarrollo femenino y en femenino. Somos muy conscientes de que estos últimos 2.000 años de la historia no nos lo han puesto fácil, pero también de que estamos asistiendo a un verdadero cambio en las acciones, en los pensamientos, pero también en la convención de la sociedad. Ya no volveremos a ser las sin sombrero ni las sin nombre. El 90% de los puestos de trabajo requieren competencias digitales y, pese al creciente demanda del talento digital, el número de estudiantes que eligen grados universitarios o ciclos formativos asociados a las áreas STEM sigue decreciendo en Europa y también en España. En el caso de España, apenas el 13% de las mujeres cursan grados de informática, el 29% en grados de ingeniería, siendo en España solamente el 30% de las profesionales de los TIC, el 25% de inteligencia artificial o el Big Data, por poneros algunos ejemplos. En el caso de la formación profesional, la presencia femenina en las familias profesionales asociadas a disciplinas STEM es del 11% en informática y es el más alto de todos. Y ello, pese a que las niñas obtienen mejores resultados en las pruebas aptitudinales internacionales. Pero desde edades tempranas desciende el interés de las niñas por las áreas STEM, afectando de este modo a su presencia en la enseñanza superior y en la formación profesional en estas áreas. Y esta situación se ve desde luego reflejada en la brecha de género que está asociado a los puestos de responsabilidad que se asocian a ellos. El impulso de las vocaciones científicas, tecnológicas y digitales en niñas y mujeres es una cuestión prioritaria en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO,
pero también lo es para la Junta de Castilla y León y, desde luego, para el centro directivo que yo dirijo. Y así es nuestro compromiso, una vez terminada la primera fase del programa STEM Talent Girls, que durante estos 4 años se ha implantado en todo Castilla y León, continuar con la segunda fase y con el STEM Talent Kids, fomentando estas competencias en los más pequeños. Además, en el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Género que la Dirección General de la Mujer presentará en los próximos días, planifica este fomento de las vocaciones científicas en nuestros jóvenes, donde una de las áreas, la séptima, que se estructura en el plan concretamente de Tecnología y Sociedad del Conocimiento para la Igualdad de Oportunidades, se concreta en torno a estos temas, porque creemos en nuestras chicas y porque queremos estar a la altura del futuro que viene. Igualmente, en este curso 21-22, en colaboración con la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid, se ha puesto en marcha el proyecto MusicArt para la realización de actuaciones de sensibilización y formación en igualdad en las profesiones técnicas para la población infantil y primaria de Castilla y León a través de obras arquitectónicas de los siglos XX y XXI. Como veis, no estoy solo convencida de su necesidad, ni siquiera de la importancia de vuestro propio desarrollo en estas áreas. Creo firmemente que la sociedad es mejor cuando todos, hombres y mujeres, estamos unidos, compartimos y debatimos en todos los ámbitos posibles de igual a igual, de tú a tú. En este contexto, resulta urgente y estratégico impulsar el desarrollo del talento digital y las vocaciones STEM de niñas y jóvenes, fortaleciendo un gran ecosistema público-privado que, de forma transversal y profunda, afronte este desafío. Sois una parte estratégica y fundamental. Gracias, desde luego, por hacerlo posible. Muchas gracias, Ruth. Gracias, como he dicho, por hacer posible esta gala de entrega de los premios STEM Talent Awards. Y en esta edición han contado con 75 candidaturas en sus diferentes categorías. Por ello, como imaginarán, nuestro jurado no lo ha tenido nada fácil. Un jurado de primer nivel del que han formado parte Ruth Pindado González, directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, David García García, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Isabel I, José María de la Torre, presidente y consejero delegado de HPE, Inés Fernández Gil, responsable de logística industrial y subcontratación en la Fábrica Internacional de Productos Capilares de L'Oréal en Burgos, Carole Tornero, directora comercial y de aplicaciones de Hyperbaric, Mónica Campos, vicerrectora de Estudiantes e Igualdad de la Universidad Carlos III de Madrid, Laura Rojo, ganadora STEM Talent Girl Award 2020 en la categoría Alumna STEM de Bachillerato. Valeria Corrales, ganadora STEM Talent Girl Award 2020 en la categoría Alumna STEM de Secundaria. Inma Aguilar-Nacher, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. E Inmaculada Sánchez Ramos, ganadora de la edición 2021 de los premios Pionera IT, además de directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas de Madrid Digital. Y es precisamente Inmaculada la que, en representación de todo el jurado, ha querido dedicar a todas las candidatas y premiadas unas palabras, en este caso a través de un vídeo. Se me pide que haga 3 cosas. Una valoración o una explicación de la tarea del jurado, una valoración de la iniciativa y un mensaje final. Y vamos a ir uno por uno. La tarea del jurado ha sido francamente compleja. De hecho, las palabras que me vienen a mi mente son excelencia y complejidad. Precisamente por la excelencia de las candidaturas presentadas, que era francamente difícil discernir unas entre otras, quedaba verdadera dificultad, porque de la 10 el 10 a todas. Entonces decías, bueno, ¿qué hago yo? ¿No? Al final, por matices, bueno, había unas un poquito mejores que otras, pero bueno, de verdad, no lo digo porque se diga siempre, esa excelencia tiene una complejidad añadida para nosotros. Bueno, buena noticia, un buen elenco de vocaciones, mala noticia, complejidad para el jurado. En relación a la valoración de la iniciativa, pues creo que es una iniciativa imprescindible. Estamos transaccionando hacia la sociedad digital y precisamos de vocaciones científicas en general, pero muy en particular de vocaciones TIC, y todavía mucho, y hay una enorme escasez de este tipo de vocaciones en España y todavía más en el ámbito femenino. Por tanto, es imprescindible incentivar este tipo de vocaciones en las niñas. Y esto es lo que realmente persigue la iniciativa.
Pues mi más sincera enhorabuena para todos, para los organizadores, para todas las candidaturas, repito, para todas las candidaturas y, hombre, por supuesto, mi más sincera enhorabuena para las ganadoras. Muy buenas tardes. Gracias, Inmaculada, que sabemos que nos estás viendo, y gracias al resto de miembros del jurado por vuestro tiempo, por vuestro trabajo y por vuestra colaboración. Sin más, damos comienzo a la entrega de premios. En esta edición hemos ampliado las categorías y, además de mejor estudiante y compañía, también se premiará al mejor proyecto social, a la mejor divulgadora científica y a la mejor mentora. Antes de comenzar, queremos agradecer a Óscar Martín, artista burgalés, que al igual que en la edición pasada, ha diseñado para estos premios las estatuillas. Comenzamos con la primera categoría, Mejor Alumna STEM de Educación Secundaria. Entrega las tres menciones de honor otorgadas por el jurado y el premio Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric. Gracias. Las finalistas en esta categoría son María Delgado, Isabel Marín, Sara Serrano y Claudia Fernández. Tercera mención de honor para Sara Serrano, segunda mención de honor Claudia Fernández y primera mención de honor para Isabel Marín. Podéis subir a recogerlas. Sara Serrano. Sara. Claudia Fernández. Y Isabel Marín. ¿Os podéis hacer una foto para el recuerdo? Muchas gracias, chicas. Muchas felicidades a todas. Y la ganadora como mejor alumna STEM de educación secundaria es María Delgado, la cual recibe un diploma, un trofeo realizado mediante impresión 3D por Abadía Tecnológica, un smartwatch de Samsung, el cual te enviaremos, y una suscripción premium anual al programa de formación de Bi Únicos. Enhorabuena. La palabra, María. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias a la Fundación por hacer esto posible. Me gustaría dedicar el premio a mi familia y a mis profesores, en especial a Elena Mengual, que en el vídeo que mandé era la que me ha inspirado para hacer todo esto. Y muchas gracias y a vosotros también felicidades. Categoría, ahora, a mejor alumna STEM de bachillerato. Entrega el premio Benoît Mocand, director general de la planta de L'Oréal en Burgos. Las finalistas en esta categoría son Ana Alum, Estela Escolar, Alicia Gómez Pascual y Laura Yagüe. En esta categoría, el jurado también ha otorgado tres menciones de honor, las cuales son para tercera mención de honor, Laura Yagüe, segunda mención de honor, Alicia Gómez, y primera mención de honor para Estela Escolar. Enhorabuena. Podéis subir a por vuestro diploma.
Alif Tagame. Y Esteban Escolá. Espera, felicidades. Muchas gracias, chicas. La ganadora a mejor alumna STEM de bachillerato es Ana Lum, que recibe también un diploma, un trofeo realizado mediante impresión 3D por Abadía Tecnológica, el reloj de smartwatch de Samsung que te enviaremos y una suscripción premium anual al programa de formación de Bi Únicos. Enhorabuena, Ana. Tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación ASTI y a la Junta de Castilla y León. La verdad es que para mí es un honor recoger este premio, fruto pues al final de todo el estudio y la pasión hacia la ciencia. Y nada, muchísimas gracias obviamente a las finalistas y a todas las niñas que se han presentado, que seguro que tenían una candidatura excelente. Y nada, muchas gracias. Y finalizamos esta categoría a la mejor alumna STEM con las estudiantes universitarias. Entrega el premio Mercedes Quintanilla, Manager de Operaciones CDS de HPE. Las finalistas en esta categoría son María Ojeda, Alba Rojo, Sofía Gurria y Ángela Brito. La tercera mención de honor otorgada por el jurado es para María Ojeda, segunda mención de honor Sofía Gurria, primera mención de honor Ángela Brito. Enhorabuena, chicas. Te ayudo si quieres. María Ojeda. La ganadora a mejor alumna STEM universitaria es Alba Rojo, que al igual que el resto de candidatas, recibe también un diploma, el trofeo, un smartwatch de Samsung y una suscripción premium anual al programa de formación de Bi Únicos. Enhorabuena, Alba. Lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación, a la Junta de Castilla y León y a STEM Talent Girl por hacer esto posible, que esto es fruto de pues, trabajo que también se lo quiero dedicar a las mentoras con las que he trabajado estos años y a mi familia por apoyarme en todas las decisiones que tomo. Gracias y enhorabuena a todas las participantes. Y con el objetivo de reconocer y premiar a las compañías su compromiso en el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en la población femenina, damos inicio al premio a mejor compañía o institución solidaria. En este caso, entrega el premio y las dos menciones de honor otorgadas por el jurado Enar Rebollo Vega, coordinadora nacional de STEM Talent Girl.
Los finalistas al premio Mejor Compañía o Institución Solidaria son el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, GSK, Johnson & Johnson, Reales Seguros, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El jurado ha decidido otorgar dos menciones de honor en esta categoría. Segunda mención de honor para el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones recoge la mención Evaristo Abril Domingo, secretario del COIT. Gracias. Primera mención de honor para GSK, recoge el premio José Luis Parriego, responsable de recursos humanos de GSK Aranda de Duero. Y el ganador a Mejor Empresa o Institución Solidaria es Johnson & Johnson. Recoge el premio Coral López, directora Supply Chain de Europa. Tienes la palabra, Coral. Buenas tardes a todos. En primer lugar, de parte de Johnson & Johnson, muchísimas gracias a la Fundación ASTI, a STEM Talent Girl, por embarcarnos en esta aventura que empezó hace ya unos años. Nuestra empresa, tenemos en nuestro decálogo, en nuestro credo, que es la manera en la que hacemos los negocios, el que la diversidad es una base necesaria porque nuestros pacientes son diversos, nuestros clientes son diversos, y siendo una empresa que se dedica a la ciencia, ¿cómo no ocuparse de que las niñas del futuro estén con nosotros? Así que llevamos años invirtiendo en inspirar a esas niñas, mantener su curiosidad, hacer mentoring, coaching a jóvenes y acompañarlas en sus carreras, e incluso ese acompañamiento continúa una vez que están con nosotros. Empezamos la aventura en 2015, tenemos a día de hoy impactos de más de 4.500.000 niñas a través de más de 10.000 solidarios, personas de la empresa que trabajan en todas estas iniciativas y donde hacemos actividades desde con niñas jóvenes hasta jóvenes emprendedoras. Gracias a organizaciones como STEM Talent Girl, esto es posible. Y bueno, daros todas las gracias y esperando continuar esto. Este premio es una palanca para seguir avanzando y continuar en los años que llegan para que seamos muchas más. Muchas gracias. Y como he mencionado al principio, este año queríamos hacer extensible estos premios a otros sectores, iniciativas o proyectos que también trabajan para promover las vocaciones científico-tecnológicas y reducir esa brecha de género. Tal es el caso del premio a Mejor Proyecto STEM Social, con el que queremos reconocer proyectos con base tecnológica y capacitación en competencias digitales que favorecen la inclusión de mujeres en riesgo de exclusión social. En esta categoría entrega el premio y las dos menciones de honor otorgadas por el jurado Ruth Pindado, directora general de la Mujer en la Junta de Castilla y León. Las finalistas son Asociación Mujer y Talento, Fundación Integra y Power to Code. La segunda mención de honor es para Mujer y Talento. Recoge la mención Cristina Marcén, cofundadora de la asociación y directora del programa Suma. Enhorabuena. No está. Así.
La primera mención de honor es para Power to Go. Recoge la mención Alicia Mancheño, secretaria de la asociación. Y el ganador al premio Mejor Proyecto STEM Social es para Fundación Integra. ¡Enhorabuena! Muñoz de Dios. Recoge el premio, que no se me oía, Ana Muñoz de Dios, directora general. Tienes la palabra, Ana. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este premio, gracias al jurado, que como decíais no lo ha tenido fácil, seguro. Para nosotros es muy ilusionante, ¿no?, que este proyecto Reconectadas sea premiado en este primer año en que lo poníamos en marcha, con el fin de que las mujeres que salen de la exclusión severa puedan, mediante las competencias digitales y el desarrollo de competencias digitales, encontrar un empleo que cambie sus vidas, ¿no? En esta primera edición han sido 800 mujeres las que han visto que sus vidas han cambiado. Estas 800 mujeres, ¿es poco, es mucho? Pues es poco si vemos lo que queda por hacer, y es mucho si vemos el valor infinito que tiene cada vida y lo que hay detrás, ¿no? La vida de Paloma, que llegaba a nosotros después de dejar la calle, de Rocío, que llegaba después de las drogas, de Paula, que salía de prisión, y que todas ellas lo que tenían en común es que estaban muy lejos del mercado laboral, en situaciones dramáticas económicamente y de exclusión social, y sin saber ni encender un ordenador, casi ni un móvil, ¿no? Lo único que sabían era hacer llamadas, pero no sabían utilizarlo para buscar trabajo. Pero tenían muchas ganas de dejar atrás su pasado y poder encontrar ese empleo que les permitiera empezar una nueva vida. Esto fue gracias también a 300 voluntarios corporativos que pudieron ayudarles a sacar el máximo provecho de las tecnologías y de buscar empleo en el móvil y de competencias digitales, porque, claro, ellas llegaban entregando un currículum en papel después de años. Y esto ya, pues así no conseguirían trabajo, ¿no? Les enseñaron a cómo utilizar las páginas de búsqueda de empleo, los currículums y competencias digitales, y hoy su vida es otra. Han podido encontrar trabajo estas 850 mujeres y ver que su vida puede ser libre y que su vida puede cambiar. Por eso este premio Reconectados nos ilusiona mucho y a seguir impulsando y trabajando cada día en la siguiente edición de este proyecto, que este año ayudará a 900 mujeres en situaciones de extrema exclusión. Muchísimas gracias. Otro eslabón importantísimo del que no nos queríamos olvidar son las mentoras, las cuales desarrollan un trabajo de orientación excepcional y que particularmente desde STEM Talengel agradecemos enormemente. Por ello, queremos con esta categoría, la de mentora comprometida, reconocer y premiar a mentoras que hayan destacado por su compromiso social en el mentoring de mujeres para su desarrollo en las áreas STEM. Para ello, entrega el premio y las tres menciones de honor David García García, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Isabel I. Las finalistas al premio a mentora comprometida son Sara García, Fátima Rodríguez, Ana Monfort y Celeste Campo. Tercera mención de honor para Celeste Campo, la cual hoy no nos ha podido acompañar. Segunda mención de honor para Ana Monfort, tampoco. Y primera mención de honor para Fátima Rodríguez, que en su nombre recoge la mención Cristina Maestro. Enhorabuena. Y la ganadora del premio Mentora Comprometida es para Sara García, la cual no ha podido venir por compromisos profesionales, pero nos ha enviado su agradecimiento a través de un vídeo que después veremos y en el cual lo recoge en su lugar Sara
perdón, Susana Sarmiento. Podremos ver el vídeo de Sara. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad por este galardón que hoy me otorgáis. Es un reconocimiento al cual tengo muchísimo cariño y me hace especial ilusión por el programa de STEM Talent Girl, en el cual colaboro desde hace 4 años y creo que es un programa muy interesante y muy importante, y en el cual animo a otras posibles mentoras que nos estén viendo a realizar esta labor, que bueno, pues es muy gratificante a nivel personal y a nivel profesional. Por supuesto, agradecer a la Fundación ASTI, que son los promotores de este programa de STEM Talent Girl, el despertar esas vocaciones y el darnos la oportunidad de poder colaborar con el mismo. Agradecer a la Junta de Castilla y León y al resto de entidades que colaboran con el programa el que nos permitan poder realizar esta serie de actividades. Por supuesto, agradecer al jurado que me ha tenido en consideración y me ha otorgado este galardón, que me hace, como decía, muchísima ilusión. Y quiero dedicárselo a, pues por un lado, a las mentoras, a todas ellas, estén nominadas o no, pues por supuesto a mis compañeras que también comparten nominación, se lo dedico a ellas, pero también al resto de mentoras del programa, porque creo que hacemos una labor entre todas muy importante y que dejará nuestra huella dentro de unos años. Por supuesto, también quiero dedicárselo a las alumnas, esas alumnas que comparten cada día, comparten su tiempo y sus ganas en ser grandes mujeres STEM del mañana, y que ojalá podamos verlas crecer a todas y podamos compartir muchos más momentos como este con ellas. Muchísimas gracias a todas, de verdad, y nos vemos en la siguiente. Gracias, Sara. Y por último, otra nueva categoría de las que hemos incluido en esta segunda edición se enfoca en la comunicación y la divulgación científica, para reconocer y premiar los formatos de comunicación y divulgación que potencian la igualdad de oportunidades. En este caso, entrega el premio y las 2 menciones de honor Carmen Teresa Tudanca, responsable de programas de Fundación ASTI. Y las finalistas en esta categoría son Noemí Merayo, Carmen Sarabia y Bárbara de Aymerich. Segunda mención de honor para Bárbara de Aymerich. Enhorabuena. Primera mención de honor para Carmen Sarabia, la cual no nos puede acompañar hoy. Y la ganadora a Mejor Comunicación con Impacto es Noemí Merayo. Enhorabuena, Noemí. Tienes la palabra. Hola, bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación ASTI por este premio, por el proyecto STEM Talent Girl, a la Junta de Castilla y León por promocionar también el proyecto, y a todas las instituciones y colaboradoras, de empresas colaboradoras de este proyecto. Estoy un poquillo nerviosa porque no lo esperábamos, pero bueno. Me gustaría dar las gracias también a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que ha apoyado el proyecto del que yo soy coordinadora y que vengo a representar, que es el proyecto Ingenias, Talentos sin Género. Y desde allí, sobre todo, como principal persona que me ha ayudado, Patricia Fernández, exdirectora de la escuela, que ha apoyado esta iniciativa desde el comienzo. Asimismo, dar las gracias a todas las alumnas y profesoras que estamos involucradas en el proyecto, ya que vamos a los institutos a promocionar un poco lo que son las telecomunicaciones, la tecnología, y sobre todo dar las gracias a nuestras alumnas, que son el nexo de unión con las nuevas generaciones.
Me gustaría también agradecer el apoyo de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid, el Parque Científico, que nos ha apoyado, a todas las personas que nos están ayudando con la diseminación de este proyecto. Y finalmente también acordarme de la Diputación de Valladolid, porque nos está apoyando para llevar el proyecto a pequeñas zonas rurales, para que las alumnas y alumnos de las zonas rurales puedan tener oportunidad de que conozcan la tecnología y de mano de nuestras propias alumnas. Y bueno, creo que no me olvido de nadie. Muchísimas gracias a todos de nuevo por el proyecto y muchísimas gracias. Buenas tardes. Enhorabuena de nuevo a todos los premiados y finalistas y gracias absolutas por vuestro trabajo. Gracias también a todas las candidaturas presentadas, porque aunque en esta edición no hayan resultado premiadas, el trabajo que estáis realizando es absolutamente admirable por la sociedad, así que os animamos a que os volváis a presentar en la próxima edición. Y precisamente de seguir mejorando, de no frenarse ante nada, sabe mucho Valeria Corrales, ganadora en la categoría de Mejor Alumna STEM de secundaria en la edición anterior y miembro del jurado en esta. No ha podido estar aquí hoy, pero sí nos ha querido lanzar un mensaje. Hola a todas, soy Valeria Corrales. Estoy encantada de poder participar en estos premios. El año pasado fue muy especial para mí, recibiendo el premio de la mejor alumna STEM de secundaria. Y este año tengo la oportunidad de enviaros unas palabras y de participar como jurado. Os cuento un poco quién soy. Tengo 13 años, vivo en la ciudad de Huesca y desde muy pequeña me gusta mucho la tecnología, algo que descubrí principalmente gracias a internet. Como Huesca no es muy grande, no tenía ninguna academia ni nada parecido donde pudiera aprender, con lo que descubría y probaba diferentes plataformas que existían en internet, donde aprendía cosas de programación, electrónica. Hace 4 años tuve mucha suerte, porque abrieron una academia de robótica en Huesca, con lo que ya tenía la posibilidad de aprender cosas físicamente. La fundadora de esa academia se llama Patricia Heredia, que ha sido mi profesora durante todos estos años. Pero Patricia se ha convertido también en mi compañera, ya que desde hace 2 años tenemos un canal de YouTube que se llama ValpadSTEM, donde subimos vídeos relacionados con la tecnología, la robótica, la electrónica y las matemáticas. Ahora voy a un instituto online de Estados Unidos y así tengo más tiempo para trabajar con Patricia, dedicándole de 2 a 3 horas cada día a proyectos relacionados con el canal y para aprender a programar. Gracias al canal nos han pasado muchísimas cosas buenas. Durante la pandemia nos pusimos a hacer directos de YouTube cada día para poder entretener y enseñar a los niños que estaban confinados en sus casas. Los primeros días los hicimos desde la academia, pero a partir de la segunda semana nos conectábamos cada una desde nuestra casa y nos poníamos a hacer proyectos y juegos relacionados con la tecnología. Se unían cientos de niños de España y de América Latina. Hicimos directos 100 días seguidos sin fallar, ni un solo día, ni fines de semana, ni días de fiesta, con lo que algunas de las chicas que venían a los directos se convirtieron en buenas amigas con el tiempo. Nos divertimos muchísimo y aprendimos y creo que ayudamos a mucha gente, enseñando muchas cosas divertidas relacionadas con la tecnología que se podían hacer desde casa. También gracias al canal nos hemos hecho un poco famosas, nos han sacado muchas veces en la tele porque dicen que hay pocas niñas y pocas mujeres en el mundo de la tecnología y que Patricia y yo somos un ejemplo. El año pasado nos llamaron de Got Talent y nos preguntaron si queríamos participar. La verdad es que nunca nos habíamos planteado ir a un concurso como este, pero montamos un número con 4 proyectos de tecnología y se los enseñé a Dani, a Durne y a Risto. Desde muy pequeña he visto y oído que somos muy pocas las chicas las que nos interesamos por el mundo de la tecnología. En el primer concurso que gané con 9 años había 15 participantes y yo era la única niña. No entiendo por qué siempre hay más chicos que chicas, con lo bien que siempre lo pasamos con Patricia, con lo divertido que es y sobre todo con todas las cosas que podemos hacer gracias a muchas de las cosas que sabemos. Estoy segura de que si las chicas prueban muchas de las cosas que hacemos, se lo pasarán súper bien y seguirán haciendo proyectos.
Lo importante es que lo probéis y que entendáis que si sabemos programar, sabemos de robótica y sabemos del mundo de la tecnología. Podremos hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. No tendremos ningún límite. Bueno, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Adiós. Muchísimas gracias a Valeria. Tomamos nota de ese mensaje. Y para seguir hablando de iniciativas y de futuro, qué mejor que nuestras protagonistas de hoy. María Delgado, Ana Lum y Alba Rojo, ganadoras a Mejor Alumna STEM de secundaria, de bachillerato y de universidad, respectivamente. Podéis subir por aquí. Enhorabuena de nuevo, chicas. Gracias. Sé que vosotras lo tenéis claro, que debemos ser parte del cambio y conseguir entre todos reducir esa brecha de género que se da en el entorno científico, pero me gustaría que compartieseis con todos nosotros qué iniciativas son las que propondríais vosotras para aumentar la presencia de la mujer en estos campos STEM. Bueno, empiezo yo. Bueno. Yo creo que una de las claves es empezar cuando las chicas son pequeñas. Hay que fomentar talleres, proyectos en los que ellas se den cuenta de que tienen talento. Tenía una inquietud especial hacia las ciencias y desde un primer momento me apoyaron y me dijeron adelante con esto, que aquí hay mucho campo de investigación, de estudio. Entonces, bueno, me animaron a estudiar, acabo de empezar, un doble grado en Teleco y Ciencia de Datos en la Carlos III en Madrid. Y la verdad es que de primeras pues es un poco que impone un poco porque dices, uy, no sé, 6 años, mucho tiempo estudiando, pero siempre me ha motivado un montón y a día de hoy estoy súper contenta y de eso estoy súper agradecida, la verdad. Y un buen ejemplo para otras chicas. Pues yo desde mi punto de vista, mi familia está compuesta de ingenieros, entonces cuando era pequeña pues siempre estaba ahí la idea de ser ingeniera, en especial ingeniera civil. También se me pasó por la cabeza ser científica loca y usar a mi hermano como pegatina, pero no siguió. Después quise ser escritora, pero en quinto de primaria, que ofrecieron un programa de matemáticas para personas que destacasen y las sacaban un día a la semana en la hora de matemáticas para hacer problemas más de lógica y de cosas que no sé cómo acercan al currículum, me seleccionaron, entonces ahí ya me di cuenta que las matemáticas eran uno de mis puntos fuertes, pero no fui hasta primero de la ESO en el que conocí a Elena Mengual, que es doctora en matemáticas, y fue como la que literalmente me abrió los ojos, y desde allí supe que me quería dedicar a las matemáticas. Aún no sabía si quería ser pues, matemática aplicada o matemática pura. A lo largo de, bueno, de lo que he ido estudiando, sé que quiero estudiar matemáticas puras, y lo mismo pasó con la física. Conocí a un profesor, Fernando Lafuente, que me inspiró literalmente para estudiar física, aunque él no se dedica a lo mismo que yo me quiero dedicar, pero bueno, al fin y al cabo son referentes que tengo y me han ido ayudando. Eso es lo que falta, ¿no? Un poco tener más referentes. Y nos habéis contado un poco vuestro pasado, cómo decidisteis enfocaros en este ámbito, y ahora quiero que me contéis un poco cómo veis vuestro futuro, desde cada una, desde su etapa, porque estáis en etapas diferentes, pero cómo os veis dentro de unos años o cómo planteáis vuestro futuro y cómo os gustaría que dentro de unos años sea este ámbito STEM. Bueno, yo todavía no lo tengo muy claro, pero el primer año de carrera me ha hecho darme cuenta de que me gustaría dedicarme a la investigación, sobre todo pues investigación de enfermedades, bien sea en el ámbito de inmunología o de neurociencia, algo relacionado con ello. Y a ver, sé que va a ser un camino duro y que va a haber que trabajar mucho, pero si no te fijas metas, al final no te superas. Entonces, poco a poco se irá viendo y también me gustaría, pues, al final convertirme, poder inspirar a otras chicas, como he tenido yo la oportunidad estos últimos años, gracias a mi mentora, para que se decidan por este tipo de carreras. Pues yo, la verdad, ahora acabo de empezar la carrera y yo espero sobre todo poder ser una mujer y pues probablemente me gustaría trabajar en alguna empresa así relacionada con la tecnología porque pues me encantan las nuevas tecnologías y al final mi carrera pues es todos esos aspectos de ello, ¿no?
Entonces, me encantaría pues llegar a ser realmente una directiva o algo así. La verdad es que apunto un poco alto, pero creo que es súper necesario, sobre todo pues ya por dar ejemplo, pues lo que has dicho tú, ¿no? Un poco en plan, pues mostrar a la sociedad que realmente las mujeres también podemos llegar a esos puestos con nuestro trabajo y de igual manera que cualquier hombre. Y nada, esto espero algún día, la verdad. Oye, igual te he estado oyendo, viendo por el streaming alguna, nunca se sabe. A mí me suelen decir que estoy un poco sobre las nubes, es decir, me gusta mucho imaginar mi futuro, pero lo que sí que tengo claro es que a corto plazo espero poder motivar a más personas, en especial con la iniciativa que he fundado y soy CEO, que se llama Metric Global, que busca pues esto, promover la educación y en especial las áreas STEM a todas las personas del mundo y que no haya un límite o sea, no tengan que decir no puedo por algún impedimento que tengan. Mi meta a mediano plazo, por así decirlo, sería estudiar matemáticas puras, filosofía como un grado menor y física teórica y bueno, pues no llegar mal al doctorado. Y la meta a largo plazo pues sería motivar a todas las niñas a meterse en las áreas de STEM, investigar y pues esperar que STEM sea como un campo más igualitario de lo que es ahora. Yo estoy segura que lo vais a conseguir y seguro que todos los que estamos hoy aquí, los que nos están viendo también. Muchísimas gracias por compartir vuestras opiniones. Creo que a nadie en este auditorio, como he dicho, le cabe duda alguna de que vais a llegar a ser grandes profesionales y sobre todo vais a ser lo que queráis ser. Por lo que os felicito de nuevo y os deseo en nombre de la Fundación ASTI todo lo mejor. Gracias. Y seguimos queriendo hablar y queriendo que conozcáis un poco más a más protagonistas, en este caso desde la visión de las organizaciones. ¿Qué están haciendo las organizaciones, las empresas, las instituciones? ¿Qué proyectos se están llevando a cabo para conseguir eso de forma real, aumentar la presencia femenina en los campos STEM? Para ello ya tenemos aquí a Coral López, como he dicho antes, de parte de Johnson & Johnson, a José Luis Parriego, responsable de Recursos Humanos de GSK, y a Ana Muñoz de Dios, por parte de la Fundación Integra. Muchísimas gracias de nuevo por vuestros reconocimientos y sobre todo por vuestra labor. Me gustaría que en primer lugar presentaseis brevemente en qué consisten los proyectos que actualmente desarrolláis en vuestras compañías en este ámbito y también que nos deis un poco vuestra visión como corporación acerca de esta problemática. ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista este tema y cómo consideráis que va a evolucionar o qué es lo que pretendéis sobre todo conseguir y cómo lo veis a un corto o medio plazo? Podéis empezar como queráis. ¿Yo mismo? ¿Empiezo? Bueno, yo he explicado un poco cómo estamos atacando esta, porque al final es un problema para nosotros. Necesitamos tener mujeres científicas en el futuro, con lo cual hay que empezar ahora con las niñas. Trabajamos en distintos frentes. Primero a edades tempranas, donde más la intención es despertar la curiosidad, mantener pues un poco el interés sobre las ciencias. Hacemos muchos talleres, no solo con hijos de empleados, sino participando en una asociación con otro tipo de partners. Y bueno, pues llevamos, digamos, un par de años haciendo eso de manera regular. Intentamos luego actuar en edades un poco más superiores con los temas de mentoring y coaching. Bueno, una de las acciones importantes que tenemos es la asociación con STEM Talent Girl, pero hay otras y lo bueno es que este programa además es global, con lo cual tenemos muchas directrices y soporte de todos, de corporate. Y lo que es importante, y escuchando a las niñas de antes, es que esto no se acaba solo en edades de jóvenes. Luego, estas jóvenes entran a las empresas y es verdad que vemos, a medida que pasan los años, que abandonan estas carreras. Y se trata de ayudar y un poco fomentar que eso no ocurre. Si me preguntas cuál es una de las problemáticas que tenemos a día de hoy, es esa, cómo asegurar que esas jóvenes que empiezan llenas de ilusión continúan y tienen acceso a esos puestos directivos
con los que sueñan, ¿eh?, y con los que se proyectan. Y bueno, en esa línea nuestra empresa trabaja mucho para el desarrollo de la mujer. Tenemos la suerte, y yo soy una de las primeras honradas, porque he sido partícipe y he podido disfrutar de esas ayudas en programas de formación, en programas de educación, para un poco acompañarnos durante nuestra trayectoria profesional, en ayudarnos en cómo conciliar. O sea, yo soy madre de dos niños y trabajo horas, pero me dan una flexibilidad y una agilidad para que pueda compaginar todo. Así que es importante mantener esa inspiración, es importante ayudarlas, es darles referencias femeninas, que existen mujeres ahora con altos cargos que no han dejado nada detrás y que llevan el paquete puesto. Y que es posible. Nosotros somos una multinacional farmacéutica. Al final, la ciencia y la tecnología forma parte de nuestro ADN. De hecho, decimos que unimos ciencia, talento y tecnología para combatir la enfermedad. Es básicamente nuestro lema, ¿no? Y eso engloba un poco lo que aquí hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo hoy. Nuestro posicionamiento previamente tiene que estar desde el punto de vista, podemos decir, de certificaciones, porque llevan detrás un respaldo muy serio que obtener certificaciones. Así desde el 2007 ya estábamos certificados a nivel nacional en igualdad y flexibilidad por el Gobierno de España y por la Junta de Castilla y León. No son muchas las compañías que tienen esas certificaciones y avalan, es difícil conseguirlas y avalan el trabajo que hay detrás desde hace ya muchísimo tiempo en pos de la igualdad y la flexibilidad. Y eso ha hecho que los datos, las cifras ahora mismo de la compañía, pues sean muy positivas. Aproximadamente en GSK España el 56% de las personas que trabajan son mujeres y el 52% de los puestos directivos y puestos intermedios están ocupados por mujeres, lo cual pues te da una idea de la salud que tiene la compañía en ese sentido. Nuestro enfoque es un enfoque alineado con el ciclo de vida del trabajador. Desde que estás buscando nuevos trabajadores para entrar en tu compañía, ya con tus programas, por ejemplo, desde un programa de becarios o un programa un programa más avanzado de lo que nosotros llamamos el Future Leader Program, los líderes del futuro, donde siempre buscamos que todo el proceso sea absolutamente igualitario, de tal forma que garanticemos que luego las personas que entren en la organización, pues efectivamente también sean igualitarios, ¿no? Pero también abordamos situaciones concretas. Una situación que se suele dar, y se ha mencionado, es que igual que en las universidades puede que haya más perfiles masculinos que femeninos, hay también profesiones, módulos de grado superior, donde pasa exactamente lo mismo. Solemos tener problemas en las fábricas porque el colectivo que atiende a módulos de grado superior relacionados con electrónica, mecánica, suele ser mayoritariamente masculino. Entonces decidimos hacer un ciclo de grado superior específico solamente para mujeres, para intentar contrarrestar eso y para asegurarnos de que nuestras fábricas en todos los niveles de la organización pues teníamos representación paritaria, ¿vale? Además, porque los mecánicos son también una profesión de mucho futuro y muy importante en un entorno fabril. Una vez que las personas están dentro de la organización, ahí la clave es monitorizar y seguir su desarrollo y asegurarte, tanto para mujeres, pero especialmente para mujeres, que no hay nada que descarrile su trayectoria si tiene el potencial suficiente para alcanzar otras metas, ¿no? Y especial mención en algún programa que tenemos, por ejemplo, como el de Acelerando la Diferencia, donde identificamos a mujeres con un altísimo potencial que tienen la capacidad para dirigir los niveles más altos de la organización a nivel internacional, y lo que se busca es el apoyo interno y el apoyo externo para asegurarse de que si tienen ese potencial verdaderamente lleguen efectivamente a dirigir la compañía a nivel mundial. Eso desde el punto de vista de lo que tenemos dentro. Y luego, pensando en futuro, pues participamos en iniciativas como esta porque también pensamos en las jóvenes que dentro de 5, 10, 15 años pues serán a formar parte de nuestra compañía o de otras. Más o menos. Es cantera. La fundación es muy diferente el tipo de trabajo, ¿no? Pero la realidad, nosotros nacemos para integrar a personas que lo han tenido más difícil, personas que salen de la cárcel, de la droga, de la calle, en el mundo laboral, ¿no? En estos años estamos en nuestro 20 aniversario, hemos integrado 17.600 contratos, hemos logrado, del cual el 70% son de mujeres, ¿no? Mujeres que han querido dejar la prostitución, que han sufrido violencia, que han salido de la cárcel, de la calle, de la droga, con discapacidad. Y estas mujeres, imaginaos la brecha, la brecha digital es enorme, ¿no? Son mujeres que cuando salen de estas situaciones no tienen ni habilidades digitales y para la búsqueda de empleo y para el desarrollo de los puestos de trabajo, pues a veces solo los cuadrantes de los puestos de limpieza tienen que saber manejar, ¿no? Competencias digitales, y esto es lo que les enseñamos en la fundación.
Y por otro lado, también en las que detectamos sí más competencias o más capacidad, también por edad y por, bueno, por interés, por ganas y por capacidad de compatibilizar la vida laboral con el cuidado de la familia y con la formación, tenemos becas en la Universidad Francisco Vitoria donde pueden hacer un grado, donde pueden hacer una FP, ¿no? Es verdad que es minoritario, porque la gente que llega a nosotros muchas veces llega sin ni formación básica, ¿no? Ni primaria. Pero nos parece muy importante que se familiaricen, no tanto con Excel, Word y con cursos de informática al uso de un software, sino más con las herramientas digitales de un móvil, de una tablet, de herramientas con las que buscan empleo, como decía antes, entran en InfoJobs o en portales de empleo, donde pueden tener su currículum y pueden, ¿no?, optar a diferentes puestos, inscribirse en plataformas de empresas que buscáis empleo, o sea, buscáis trabajadores, y también que luego puedan manejarse en sus puestos de trabajo, aunque sean puestos de servicios, con las herramientas que todas las empresas ya tenéis y que ellas puedan ser, bueno, pues puedan manejarse en igualdad de condiciones. Entonces, la brecha es enorme. Intentamos ayudarles en esta formación en competencias digitales, o sea, lejos del STEM del que seguramente habláis, ¿no?, en empresas tan importantes, pero también son personas que cuando se les da la oportunidad, como para ellas eso es todo, o sea, es su vida, le ha cambiado la vida y es una oportunidad, ponen en juego todas las capacidades y muchas han llegado a puestos, ¿no?, de responsable, de gerencia, ¿no? Entonces, una vez ya metidos, digamos, han salido de la cuneta, se han metido en el carril de la vida normal, son capaces de llegar a puestos. En cuanto a las empresas, como tú decías, les dan oportunidades de formarse y de seguir, pues tenemos casos de éxito muy buenos, ¿no?, que sí han podido desarrollar más estas capacidades. Comentabas como problemática que, bueno, entiendo que a cada uno os afecta de una manera, pero el abandono, ¿no? El abandono de cuando alguien empieza un programa, en este caso, o se adentra ya en puestos más de dirección o más de alta dirección, el abandono. ¿Por qué creéis, cuál es vuestra opinión de qué ocurre esto? Un poco en general, porque como cada uno tenéis un caso particular, ¿por qué creéis que se da este abandono? En nuestro caso, claramente por incapacidad de compatibilizarlo todo. O sea, nosotros, la gente que llega a nosotros llega a situaciones económicas extremas, necesitan el trabajo, tienen los hijos a su cargo, o han salido procesos de violencia o han salido procesos complicados y están a cargo de unos hijos. Estudiar, trabajar y, o sea, cuando están programas de formación y comer, o sea, es que no pueden dejar nada, ¿no? Y entonces, en nuestro caso suele ser por tema, es incapacidad de tiempo de 24 horas al día para darle, o sea, para que quepa todo, ¿no? O desatienden alguna de ellas y entonces acaban, bueno, pues trabajo en algo menor, pero por lo menos puedo dar de comer a mis hijos y claro, puedo mantener el trabajo, ¿no? Yo, bueno, tengo varias teorías, ¿eh? Porque esto son teorías. Sí, por supuesto. Pero, o sea, creo que hay una parte de ligada a estos sesgos inconscientes que es un término que nosotros utilizamos mucho, porque al final es cierto, ¿eh? Tenemos ciertas predisposiciones e incluso a veces esos sesgos vienen de nosotras mismas, ¿eh? Y nos ponemos trabas que no existen, que creemos que están ahí, porque a lo mejor históricamente las hemos visto ahí y no somos capaces de cuestionarlas. Y creo que es algo importante y que todas las niñas jóvenes que me escuchan, no, que no sean ellas las que se ponen las primeras las trabas, ya te las pondrán, o sea, no te las pongas tú. Eso creo que es algo importante y que hay que tenerlo en mente. Y lo segundo es que es verdad que nosotras nos movemos mucho por la inspiración y la falta de referentes pues no ayuda. Y al final las carreras STEM o los trabajos STEM que pudieran parecer que son rígidos y que tienen estructuras como carreras muy definidas, para nada, para nada. O sea, estas carreras te abren el mundo. Y te abren el mundo y puedes navegar en él como quieras. Y estas carreras te permiten moverte de un lado a otro y permiten hacer cosas que a lo mejor en otras carreras de otra índole, pues no te abren ciertas puertas. Al final te resetean la cabeza, te enseñan a pensar, te enseñan a ser curioso, te enseñan a linkar cosas. Con lo cual, yo creo que ese hecho también es importante. Es buscar, no pensar que esas carreras tienen desarrollos o trayectorias muy, muy fijas que a lo mejor echan para atrás a ciertas jóvenes y pensar que abren posibilidades. Desconocimiento quizás también un poco, sí, y un problema educacional, ¿no?, de la sociedad. Que a veces sí, o sea, la educación, o sea, tampoco es algo que creemos que hemos resuelto porque
lo vemos en nuestras casas, somos padres, madres, creemos haber resuelto esto en nuestras casas y vemos que no, porque hay un montón de impactos aún que no controlamos y que están ahí y que necesitaremos tiempo para acabar con ellos. Gracias. Sí, coincido con ellas. Yo creo que los impactos a los cuales se ven sometidas las jóvenes y los jóvenes condicionan su pensamiento, condicionan la forma en la cual toman decisiones. Creo que no hay suficientes referentes cercanos de este tipo de iniciativas versus a otros referentes que sí tienen y que a lo mejor van en dirección contraria y eso les condiciona desde muy pronto. Pero además yo creo que hay un problema añadido que incluso aquellas personas, aquellas mujeres que inician esa andadura, en muchas ocasiones acaban, vamos a decir, frenando su carrera, ¿no? Que sería el segundo frenazo. Primero porque no acceden y segundo porque limitan su progresión, ¿no? en las compañías. Y yo creo que ahí tiene responsabilidad tanto las compañías que no facilitan ese entorno para que efectivamente cuiden de esos potenciales. Y segundo, creo que como familia son un equipo y creo que no se planifican adecuadamente los futuros de ambas carreras de una forma consensuada. Es decir, esa corresponsabilidad que tiene que estar en todo incluye la planificación de tu vida personal y tu vida profesional para que ambas carreras de ambos miembros de la pareja fluyan, si hay una pareja, ¿vale? Fluyan de tal forma que ambos consigan sus metas personales y profesionales. Muchas gracias por vuestra opinión. Como para finalizar, me gustaría conocer un poco de vuestra visión, de casi personal, pero obviamente afectada por vuestra trayectoria profesional. ¿Cómo creéis que va a desembocar esto en medio plazo? Porque se ve que se hacen cada vez más programas, que se ha identificado en parte el problema, pero es verdad que sigue habiendo en muchas universidades y en muchas carreras a día de hoy, que no es tanto que los padres te digan no puedes, ¿no? Porque a día de hoy no creo que no ocurre tanto eso. Pero ¿cómo creéis que va a evolucionar esto? ¿A vuestra idea de qué va a pasar? ¿Empiezo yo ahora? Vale. Pues fíjate, yo trabajo en una multinacional y tengo la oportunidad de interactuar con personas de otros países y creo que dificultades hay en todas partes del mundo, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí estamos hablando mucho de igualdad y estamos hablando de evolucionar en esta dirección y en otros países ya se empieza a escuchar términos como la inclusión y la diversidad. Y yo creo que todo eso va a acabar acabando en un entorno muchísimo más amplio que es la inclusión y la diversidad, ¿no? Creo que las compañías están empezando a dar cuenta de que necesitas equipos diversos en el sentido más amplio de la palabra, no solamente en el sexo, sino también las tendencias sexuales, experiencias, edad, religión, país de procedencia, etcétera, ¿no? Porque las compañías empiezan a darse cuenta de que aquellas compañías que tienen personas con distintas experiencias, y la clave está en la palabra experiencia, hace que tengan pensamientos distintos. Y en un mundo tan complejo como el que estamos, tener personas que piensan de forma distinta te permite tener equipos que nosotros llamamos de alto rendimiento porque son capaces de ver el mismo problema o la misma idea con distintos puntos de vista y por lo tanto son capaces de construir mejoras respecto a equipos que son, vamos a decir, más estables. Por lo tanto, yo creo que estamos perdiendo el tren hacia algo más potente y más inclusivo que está por llegar, que es la diversidad y la inclusión. Bueno, yo es que acabo de describir nuestro programa, somos multinacionales, tenemos las mismas líneas. Y pensar también que el mundo es cada vez más diverso, porque antes los movimientos de gente pues estaban más contenidos, ahora la demografía ha completamente explotado. O sea, es que o integramos la diversidad en nuestros principios o no tenemos futuro. Con lo cual, bueno, nosotros tenemos el mismo tipo de iniciativas y ves que cada vez las cosas avanzan más rápido. Hay cada vez menos resistencia porque, bueno, dinosaurios, haylos, sí, en todas partes. Pero al final, o sea, cuando esto está cogiendo fuerza, ni siquiera aquellos que se resistían pueden mantener resistencia. Con lo cual, yo soy positiva, veo que además, gracias a la tecnología, alcanzamos a muchísimas más jóvenes, con lo cual esto se acelera. Y pienso que sí, que en unos años, bueno, no necesitaremos este tipo de programas, necesitaremos otros, pero tendremos ya cierta equidad en los accesos a estas carreras y tendremos un campo de magníficas científicas que están ahí para, bueno, colaborar con las empresas.
Sí, o sea, nosotros justo en la diversidad, que es en lo que aportamos a las empresas, ¿no? Y con las 50 con las que colaboramos, si algo les aportamos siempre tenéis la diversidad, ¿no? O sea, si hay algo diverso es la gente que nosotros mandamos, ¿no? Desde el punto de vista del sexo, de la religión, de la, del pasado, de, en fin, es gente que pero que luego llega a las empresas y el 90% está muy bien valorada, porque es verdad que aportan algo diferente, pero también aportan unas ganas, una energía, una, están tan agradecidos, ¿no? Que por eso, bueno, por eso las empresas repiten, ¿no? Y efectivamente, donde sumamos en la parte de diversidad, que creo que no hay ninguna empresa que ya no se plantee la diversidad, mucho más allá de la igualdad de género, ¿no? Vamos mucho más allá. Y esto yo creo que, bueno, pues es muy positivo, ¿no? Cuando empezamos el año 2001, ¿os imagináis cómo nos miraban las empresas? ¿Estarás de broma que te contraten mujeres de la cárcel? O sea, ¿qué te ha pasado? Ahora, ¿qué empresa no se plantea? Sí, quiero dar oportunidades y quiero pensar que todo el mundo suma, ¿no? Y quiero pensar de otra manera, no sé si por responsabilidad social, por los ESG, por los ODS, por que ha llegado el momento de plantearse la diversidad de otra manera, ¿no? Claramente somos parte de la diversidad y es verdad que hay un discurso en las empresas muy favorable a esto, ¿no? O sea, muy, muy acogedor, ¿no? Que dices que, y entiendo que también en la universidad, y luego yo creo que cada vez también hay más programas en que desde pequeños, y esto, tenemos algún, queremos presentar un proyecto en la fundación, o sea, desde jóvenes, ver qué competencias, o sea, gente que por la trayectoria de su vida no les da la oportunidad de ver si tiene alguna competencia, STEM, o no sé, alguna feria, cada vez, ¿no?, hay más programas, y con este veíamos uno, de detectar esto y de impulsar a esa gente que desconoce, o sea, la gente cuando llega a nosotros desconoce sus fortalezas. Yo recuerdo una entrevista, ¿qué sabes hacer? Delinquir. Y decía, no, no, sabes hacer más cosas, esto es real. ¿Sabes hacer más cosas? Cuando tú solo has hecho una cosa o cuando te han maltratado y te han dicho no vales para nada, verdaderamente tú te crees que no vales para nada, ¿no? Entonces, ayudar a la gente desde el colegio, desde las instituciones como la nuestra, a detectar fortalezas y capacidades es un impulso también a que se abran a estudiar, da igual el grado, la certificación de profesionalidad, la licenciatura, cada uno, algo que, a lo que no se siente llamado porque desconoce ni que tiene capacidades ni que el mercado lo ofrece y que luego tienen una buena integración, ¿no? Entonces, yo también confío mucho en esa detección de capacidades o ese el poder alumbrar a la gente cosas que no se ha planteado nunca, ¿no? Y que luego pueden tener una trayectoria, ¿no? Entonces, sí, también un poco buscar el empoderamiento, ¿no? Al final, la autoestima y generar ese sentimiento de que algo que quieres, sí, que puedes hacer, puedes, seas mujer, ¿no? Sí, seas hombre, sí, lo que sea. Pues muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a vuestras organizaciones. Ahora les damos un aplauso por la labor que realizáis y por haberlo querido compartir hoy con nosotros. Es un placer poder contar con empresas, partners, asociaciones y por supuesto con profesionales de vuestra talla, por lo que reitero nuestro agradecimiento y la felicitación por ese premio. Muchas gracias. Y llegamos al final de esta gala. Por último, como clausura a estos premios, tiene la palabra el director de nuestra fundación, de la Fundación ASTI, Roberto Ranz. Buenas tardes. Permitirme tres palabras muy breves para clausurar esta excelente gala en nombre de la Fundación ASTI. La primera palabra es enhorabuena. Enhorabuena a todas las ganadoras, a las finalistas, a todas las candidaturas, porque realmente el nivel y la excelencia de esta segunda edición es muy valioso. Recogéis dos factores que nos parecen esenciales en el momento presente en nuestro país. Uno, el talento, la innovación educativa, el esfuerzo que habéis mostrado para, especialmente a las alumnas, para hacer y llegar a ser lo que ahora sois. Y por otra parte, las empresas con vuestra vocación de impacto social, de responsabilidad social corporativa y de apoyo a la mujer. La segunda palabra es gracias. Gracias, en primer lugar, a la Junta de Castilla y León. Gracias a ellos, hoy este Talenguel está en las 9 provincias de Castilla y León y seguimos trabajando con ellos para llegar este año también a población de niños en infantil, en primaria, para acercarles la robótica y la programación. Quiero de nuevo agradecer la labor que la Junta de Castilla y León ha hecho para convertir este proyecto en el más importante en España, el más vanguardista, el más innovador, para conseguir que más mujeres y más niñas pues, puedan estar, si así quieren, en el mundo de la ciencia y de la tecnología. También agradecimiento a Isabel I, a la universidad.
La universidad en los tiempos de pandemia nos brindó su plataforma y nos hizo ser capaces de dar servicios, masterclass, talleres en formato digital, y quiero trasladar también toda su ayuda hoy a su equipo, porque son un partner educativo digital clave para conseguir, ¿no?, llegar a más sitios, especialmente a los entornos rurales. Muchas gracias también a todos los partners que nos acompañáis durante todo este tiempo. Sin vuestra ayuda a nivel de mentora, sin vuestra colaboración, el proyecto pues no sería lo que es hoy. Más de 500 mentoras, más de 4.000 alumnas impactadas, más de 200 masterclass realizadas, con un nivel de impacto muy importante. Más del 95% de las alumnas de STEM Talent Girl hoy están ya haciendo grados de ciencia o de tecnología. Y también gracias al equipo de la Fundación ASTI, un equipo maravilloso, espectacular, liderado por nuestra presidenta, Verónica Pascual, a la cual pues siempre estaremos agradecidos, ¿no? Cuando un líder como ella cree en la misión y el propósito de un proyecto, todo es posible. Y ella siempre nos recuerda que tenemos que soñar a lo grande y tenemos que llegar cuanto más lejos más, cuanto mejor, mayor excelencia, pues mucho mejor. Y hoy también quiero acordarme de ella, porque ella también creó la fundación y gracias a ella pues estamos donde estamos. Y mi última palabra es adelante. Somos hijos de nuestro pasado, pero mucho más somos hijos o padres o madres o dueños de nuestro futuro. Y quiero animaros, por tanto, a las alumnas a que sigáis vuestros futuros brillantes, académicos. Tenéis un futuro espectacular. Animaros a seguir a las empresas con vuestra labor de RSC, también a las mentoras, a las comunicadoras y a todos aquellos que hoy formáis parte de esta comunidad de STEM Talent Girl, a los partners, pues mandaros también nuestra gratitud y nuestro mensaje de ánimo. Este fin de semana ya comenzamos las actividades y creemos que formamos una familia que merece la pena. Somos ya el más importante ecosistema de apoyo al talento femenino en nuestro país y creemos firmemente que merece la pena el propósito que tenemos, que es que más niñas se acerquen a la ciencia, a la tecnología, que más mujeres tengan presencia en los consejos de administración, que más mujeres lideren el futuro del talento en nuestro país. Y esto especialmente porque no podemos dejar al 50% de la población, al 50% de las mujeres, fuera de lo que va a ser el gran futuro de la era digital, que es la ciencia y la tecnología. Muchas gracias una vez más y de corazón un abrazo. Gracias. Y llegamos al final con el mensaje de Roberto, director de la Fundación ASTI. Nos despedimos. Aprovecho de nuevo para felicitar a todos los participantes y, por supuesto, especialmente a todos los premiados. Además, aprovecho también otra vez para agradecer a los partners su colaboración con estos premios, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, organizadora de estos premios y del proyecto STEM Talent Girl junto con Fundación ASTI, también a los partners estratégicos, L'Oréal, PPG, la Universidad Isabel I, Asociación Mujer y Talento y ASTI Mobile Robotics y, por supuesto, también a Samsung como patrocinador de los premios. Y a todos vosotros que hoy nos habéis acompañado, tanto de forma presencial, llenando este auditorio, como a través del streaming. Muchísimas gracias a todos.